largo, amigos. Yo soy Luz y estoy hoy con Joss Motto. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Estoy muy feliz porque es una artista con un trabajo increíble, súper, ultra, mega kawaii, que me encantó porque aparte ahorita ya no tiene, pero le dio a dos de mis animes favoritos, que era Sakura y Sailor Moon. Aquí podemos ver las ilustraciones originales que tiene de Navidad. Pero ya, yo ya hablé mucho de que me encanta tu trabajo, pero platícame, ¿qué es lo que haces? ¿Dónde estamos? Cuéntanos todo. Mira, pues ahorita estamos en el evento de Seropalooza, aquí en la Gómez Morín. Querétaro. Querétaro. Nos dieron un espacio a los ilustradores para mostrar nuestro trabajo y yo estoy mostrando más que nada mi trabajo que es tradicional. Yo, mi técnica preferida son los marcadores y los plumones. Y todas las ilustraciones que le están enseñando son hechas con esa técnica. Ahorita estoy vendiendo mis originales y también traje algunas reproducciones en digital. Justamente como estas, pero algo que me encantó fue así de, pero quieres, te hacemos el tuyo. Ah, sí, claro. Ahorita también estoy haciendo el servicio de sketch. Voy a estar dibujando un ratito. Estas son algunas que me han estado pidiendo, pero falta que vengan por ellas. Y pues voy a estar dibujando sketches sencillitos para los que gusten venir. También ahorita, a lo mejor en un ratito, me pongo a dibujar en digital o en tradicional, todavía lo estoy pensando, pues para más o menos que vean cómo es el proceso, ¿no? Platícame, ¿cómo comenzaste con esto? ¿Cómo fue de que dijiste un día, oh sí, hoy quiero dibujar? ¿Qué pasó? Cuéntame. Pues yo empecé, creo que como la mayoría, empecé viendo pues anime, porque realmente mi exposición fue con el anime y con las caricaturas. A mí me fascinó mucho la estética de las series japonesas, entonces desde chica, como que sea unos 11, 12 años, me empecé como a familiarizar con el dibujo. Pero ya mi técnica la empecé a perfeccionar ya más grande. Realmente mi instrucción ha sido autodidacta, entonces me he estado moviendo, conociendo, investigando para yo también poder llegar a los resultados que pues quiero, ¿no? Porque también me gusta tener un detalle profesional en lo que hago. Nos contabas que tú estás en un estudio de arte, que realmente tu trabajo, ¿qué es lo que haces? Bueno, yo actualmente estoy trabajando en un estudio de animación que se llama Dark Art Company. Ellos hacen una webserie que a lo mejor algunos reconocerán. Se llama Vete a la Verge. Es una serie para adolescentes y adultos. Yo ahí lo que hago y empecé a hacer, yo empecé como colorista. Y después empecé a hacer animaciones con ellos. Y actualmente yo me encargo de la composición de los episodios. Yo llevo trabajando ahí cerca de unos 6-7 años más o menos. Y realmente este es mi debut como ilustradora independiente. Wow, qué padre. Ya vieron su trabajo. Estamos aquí en la ciudad de Querétaro, pero si te quieren encontrar de otro estado, decirte, oye, quiero un sketch, quiero un trabajo para mí solamente, ¿cómo te encuentran? Mira, en Facebook me encuentran como Joss Motto, es Y-O-S-S. Y moto, como de motocicleta. Espacio moto. Así me encuentran. Cualquier comisión, estoy abierta a comisiones. Lo que quieran que les ilustre, se los puedo hacer. Y pues estoy abierta a lo que ustedes me pidan. Está genial porque es su debut, entonces todavía tiene esa espinita muy fresca de yo hago lo que sea, no pasa nada. Sí, la verdad es que sí, estoy muy emocionada, estaba súper nerviosa, pero la verdad es que la gente ha sido muy amable y espero esta sea una de tantas convenciones que empiece a frecuentar, ¿verdad? Perfecto, pues ya saben, Joss Motto en Facebook, está muy padre su trabajo, yo lo amé, es muy chibi, muy divertido, muy anime kawaii, está hermoso, o sea, síganla y pues bueno, gracias Joss y nos vemos a la próxima con más de Juegos, Juguetes y Coleccionales. Bye, bye.